A ver, Jorge, cuéntame qué es lo que estás viendo. Pero a ver, tenemos bastantes pruebas. Tenemos una prueba del helicóptero. Tenemos una prueba de motor eléctrico y de combustible. Tenemos la prueba del puente. Tenemos otra prueba de otro camión aquí. Hay muchas pruebas que son muy entretenidas de ver. ¿Vale? De momento los árbitros están controlando. Están comprobando que todo quepa, que mida todo bien. Y en breves vamos a empezar con el juego del robot. Empezamos en 3, 2, 1, ¡Lego! Y el tiempo está en marcha. ¿Vale? Vemos que se van acercando. A por el pollo. Van haciendo pruebas. No lo han tocado, perfecto. ¡Uy! Han dejado ahí el paquetillo. ¿Vale? Cuando los técnicos cogen el robot, tienen que coger una ficha. Testigo de precisión. Exacto. ¿Vale? Han conseguido aquí darle la vuelta al motor. Lo han puesto en modo eléctrico. Oye, ¿vale? Han conseguido bajar el contenedor, bien. No se escucho. Vamos, ¿vale?, otra vez con el grito de guerra. ¡Revolution! ¡Revolution! ¿Tamay? Dime. ¿Y Tecno Newton? ¿No, claro, tienes un grito de guerra? Hay que animar a Tecno Newton también, venga. ¡Tecno Newton! ¡Tecno Newton! ¡Ole, esos padres! ¿Vale? Aquí han bajado bien. ¿Vale? Han conseguido llevar el camión hasta su sitio y bajar el puente. ¡Perfecto! Queda un minuto. Vale, Tecnonitón ha conseguido también bajar el puente. ¡Eso es! ¡Con ánimo! ¡Dale palmas! Han desplazado la grúa, han dejado un contenedor, bien. Vamos, chicos, que les queda tiempo. Tranquilos, chicos, se va bien, tranquilos. ¡Tranquilos! Quedan 30 segundos. Pero tranquilos. Otra vez. ¡Revolution! ¡Revolution! ¡Tamay! ¡Tecno Newton! ¡Tecno Newton! ¿Cómo vamos? Navarro, dime, ¿cuánto queda? ¿Cómo vamos? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Lo han hecho muy bien, ¿eh? Venga, todos juntos. A por el bote, oe. 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 Nos quedan todavía dos rondas más, hay tiempo. Podemos preparar más cosas. Están los jueces aquí controlando todo, las puntuaciones. Y ahora en breve colocamos otra vez todo de nuevo y repetimos a ver qué tal sale la siguiente ronda. Tecno Newton, ¿cómo creéis que lo ha hecho vuestro equipo? ¡Oye, qué flojos! Eso ha escuchado. ¿Cómo lo han hecho? ¡Ahora ya me gusta más! A ver, ¿Revolution dónde está? Ahí. Un segundo. Valoraciones. Dame valoración. ¿Tú cómo lo ves todo? Yo genial. Bien. ¿Estás aquí nervioso, preparado? ¿Te estás preparando la presentación o qué estás haciendo aquí? Estamos preparando el robo porque nos toca en la tercera ronda. Ah, después les toca a ustedes. Han dejado primero que pasen los compañeros ahí para ver cómo lo van haciendo ya ustedes ahí puliendo, ¿no? Sí, para romper el hielo. Para romper el hielo, bien, perfecto. Perdón. Bueno, Raúl, ¿tú cómo crees que lo han hecho aquí los equipos? A ver, yo de esto soy poco entendido. Vosotros sois los protagonistas de aquí, los importantes que tienen que relatar. Pero yo te digo lo que he visto con mis ojos. Y he visto aquí dos equipazos
de nivel. Porque yo te digo, para montar ese robot, yo me tiro 3 años. La verdad es que sí que son difíciles de montar el robot. ¿Tú qué opinas? Yo opino lo mismo que él, porque hemos visto aquí un nivel espectacular. Y no solo eso, es que además hemos visto cómo los equipos, de hecho hay un equipo que tiene un cartel que lo pone, se van animando entre ellos. Mira, lo pone, a ver, The First Logo League, y tenéis otro, enseñadlo. Mira. ¡Madre mía! Todos los equipos lo ponen, todos se animan, y eso es lo más importante, que todos se están animando entre todos. Muy bien. Deportividad de todo. Los valores First. Voy tomando nota, ¿eh? Vamos a ver si hablamos con alguien del público para que nos cuente su experiencia. Vamos a ver. Te ha tocado. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Y de qué colegio vienes? Newton College. Vale. ¿Cómo se llama tu equipo? Tecno Newton. Tecno Newton. ¿Cómo los has visto? Muy bien. ¿Qué has hecho tú en el equipo? ¿Cuál ha sido tu participación? Hemos hecho presentaciones, hemos trabajado todos juntos como grupo. La tenemos nerviosa, María, pobrecita. Un fuerte aplauso para María, hombre. ¿Te parece si igual que hemos hecho con Newton College ya hablamos ahora con los de Revolution? Venga, va, te dejo. Bueno, es que nos estábamos preguntando, queríamos saber un poco cuánto tiempo tardáis en preparar todo lo que habéis venido a enseñar, más o menos. Pues más o menos comenzamos al principio del curso a investigar sobre todo. Y pues nos costó arrancar, evidentemente, porque es un tema complicado y verlo. Pero en cuanto pillamos el truco, fuimos avanzando, sí que se nos han dado varios problemas hasta el último momento también. Pero la verdad es que llevamos 5 meses intensos, porque ya sabíamos que más o menos íbamos a hacer en robótica antes de entrar, porque era, lo elegimos también por aprender y tal, y nos gustaba. Y empezamos fuerte y venimos pisando fuerte también. ¡Te ha quedado perfecto! ¡Un fuerte aplauso! Respuesta como si estuviera estudiada ahí de profesional. ¿Cuál es el mayor problema, ¿no?, al construir el robot? El mayor problema es que también nos ha dado pues que a veces no se conectaba o cogía líneas que no eran y directamente pues no nos funcionaba o no estaba cargado, y sí que hemos tenido algunos problemas para los attachments, porque hay algunos que eran más grandes, más pequeños, o no poníamos la velocidad adecuada, y pues eso es más o menos los problemas que nos ha dado. Y yo tengo una duda, ¿cómo os dividís el trabajo, o sea, cuando empezáis, cómo os dividís las tareas? Pues las dividimos y sí que nos aseguramos que la mayoría pasáramos por todas, para ir todos también enterándonos un poco y tal. Sí que hay algunos que trabajan más en una cosa que en otra, porque hay personas pues que notan cosas bien distintas, son cosas distintas, y hay otras personas pues que se la ven una cosa y otras otra. Y pues principalmente pasamos todas por todos, pero los principales son los dos pilotos que tenemos en el equipo, que han sido los que más han trabajado con el robot, que han hecho un muy buen trabajo, porque han dado muchos problemas. También por la tarde se quedaron hasta tarde muchos días, hasta las 9, 10 de la noche, y pues la verdad es que han hecho muy buen trabajo. Pues muchísimas gracias y un aplauso para este gran equipo. Vale, perdón que les corte un segundillo. Están ahí ya pasando la puntuación a los árbitros al Schoolkeeper. Y nada, ahora solo falta que termine de dar la puntuación y continuamos con las siguientes pruebas. Pero bueno, Tamay, yo creo que tú sí que sabes quién es el siguiente equipo que va a hacer la prueba, ¿no? Hombre, eso está claro. A ver, básicamente porque tengo aquí el guión y lo voy controlando todo para no despistarme. Que de memoria voy justito. A ver, entonces, ahora el siguiente equipo que tiene que subir es Torrebot. Por favor, un aplauso para ellos. Vale, bien, bien, bien. Aquí tienen a parte del equipo aquí preparando ya todo, dejando todas las partes del robot que necesiten para superar las diferentes misiones. Y a ver qué nos depara esta nueva ronda. Navarro, ¿tú qué dices? Si nos superan a los grandes maestros que estamos trabajando. El futuro promete. Tenemos aquí a los árbitros midiendo que todo esté dentro del espacio correcto.
Bueno, están preparando ya todo y están casi a punto de comenzar. A ver ese equipo. ¡Torrebot! ¡Torrebot! ¡Ay, ay, ay! ¡Con fuerza! Vale, empezamos en 3, 2, 1, ¡Lego! Y vemos que el robot se dirige al camión. Lo engancha al puente. Se mueve hacia el puente. No, me ha engañado. Y baja un extremo del puente y el otro. Al coger el robot, tiene que quitarle una ficha de precisión. ¿Vale? Vuelve. Ha vuelto a casa, le van a colocar otras piezas para seguir colocando misiones. Vemos que están realizando otras configuraciones. Y vamos a ver qué pruebas van a hacer ahora. ¡Ole! ¡Esos ánimos! ¿Y los padres? ¡Ay, ay, ay! Vale, están realizando otras pruebas para cambiar y hacer unas últimas pruebas. Vale, se dirige hacia la entrega de la casa. No, él. Una pena. ¿Os habéis fijado cómo es el robot? ¿Está chulo, Marga? Buah, a mí me encanta. Yo es que cada vez que veo uno de estos robots digo, madre mía, yo con su edad yo creo que no habría sido capaz ni de hacer la mitad. Yo la verdad es que tampoco, ¿eh? Yo flipo. A mí estos chicos me dejan siempre alucinando. La verdad es que sí. Cuidado, Navarro, que están colocando ahí el ala del avión. Me da que van a hacer la prueba esta que tienen que pasar por el ladito del pollo sin tirarlo y colocar el ala en su sitio. Vamos a ver. Ahí va. ¡7! 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Lo han hecho muy bien. Bueno, ahora toca que los jueces recuenten puntos y dar la puntuación. Yo me voy para arriba. No os desaniméis, que lo habéis hecho muy bien. Bueno, Claudia, Raúl, ¿cómo habéis visto esta sesión? Yo es que tengo una duda. ¿Cuántas horas de entrenamiento han empleado cada equipo, más o menos? ¿Lo sabes? No sé decirte, eso había que preguntárselo al entrenador, que son los que verdaderamente han estado con ellos trabajando día tras día. Vamos a ver, vamos a ver. Equipo, ¿cuántas horas han tardado en montarlo todo? Demasiadas, no se pueden ni contar. No se pueden ni contar, ha sido mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo, sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo lo han vivido? Pues muy bien, la verdad. Esta experiencia es algo que vas a recordar toda tu vida y se pasa muy bien. Genial, genial. ¿Y qué tal? ¿Ya han hecho la exposición? ¿Ya han ido preparando todo? Sí, ya hemos preparado la exposición y la tenemos preparada ya para hacerlo. Genial, genial. Pues nada, enhorabuena y mucha suerte para seguir participando. Oye, 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 oye. Que yo estoy aquí, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención desde que los he visto entrar. Y me voy a acercar así, discretamente. Una jaula necesitarás, Jorge. ¿Yo una jaula? Sí. ¿O un saco? Ya no lo sé. Ya no lo sé. Y me voy a acercar aquí, si no me equivoco, al equipo Robolution, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, ¿y esta mascota cómo se llama? Naranjito. ¿Y por qué? ¿Como el mundial?
¿Cuál es la pregunta? Por el robot. ¡Ah, amigo! ¡Que su robot es naranja! ¿Cómo, cómo? Como el robot también se llama Naranjito, pues de ahí el nombre a la serpiente, que casualmente es naranja. ¿Pero pica o no pica? Sí. Entonces yo me voy. Yo me voy. Lo siento, pero yo me voy. Estoy viendo que van entrando equipos por aquí. Y me voy a acercar. ¿Los entrevistas tú, Raúl? Venga, va. Déjame, déjame a mí. Te ha tocado, porque estás mirándome. ¿Cómo te llamas? David. Muy bien, David. ¿Y cómo se llama tu equipo? Team Fire. ¿Cómo? Team Fire. ¿Otra vez más alto? Team Fire. Vale. ¿Y de qué colegio venís? Del IES Mare Nostrum. Del IES Mare Nostrum. A ver, cuéntame, David. ¿Tú has participado en el robot? No, yo he hecho el proyecto científico. ¿Y qué nos cuentas del proyecto? Pues que es una idea revolucionaria para el transporte. Una idea revolucionaria para el transporte. Tenemos aquí al futuro. ¿Y qué es lo que más te ha costado, David? Hacer el PowerPoint. Hacer el PowerPoint. ¿Por qué? ¿Por qué te ha costado? Porque era muy largo. Porque era muy largo. Raúl, bueno, Raúl, pues, un segundito, te tengo que cortar, que tengo que llamar al resto de equipos que sigan haciendo las pruebas. Adelante, ahora Tamay. Tocaría que subiera a nuestro escenario el LKW Revolution contra FG Girls. Por favor, suban al escenario. Vamos, vamos, ahí animando a los equipos. Venga, 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 venga. Bueno, espérate, repetimos la ola, Navarro. Venga, 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 ya que estamos aquí, vamos a repetir la ola. Otra vez, de esta banda a la otra. Los padres también, que los veo ahí. Y quiero también que participen. Venga, venga. Una, dos y tres. ¡Padrón! ¡Es una tsunami! ¡Es una tsunami! No, llegó hasta arriba, este iba alto, este iba alto. ¿Alto? Sí, sí, yo creo que los de las filas de arriba son mojados, ¿eh? Madre mía. Menos mal que las butacas de arriba están más altas. Han traído paraguas, ¿verdad? Para el próximo. ¿Arriba han traído paraguas? Sí, se han traído, se han traído. Está preparado. Vemos que están preparando las últimas configuraciones para empezar el juego. Pero es que tienen un montón de piezas para superar todas las misiones. Esto no es una cosa que se prepare de un segundo para otro. Hay que ir calculando todo, que vaya todo bien. Y como vemos, ahí están montando y terminando de dejarlo todo perfecto y perfilado para superar la ronda. Sí, sí, sí. Lo llevan todo súper calculado. Para que nadie se pierda, todavía estamos en la ronda 1. Cada equipo tendrá todavía otras dos rondas más para seguir superando el juego. Así que tenemos tiempo de sobra para conseguir superar todas las misiones. Ya está. Vale, pues empezamos en 3, 2, 1, ¡Lego! Ya tenemos el tiempo dándole para atrás. Ahí vemos cómo ha conseguido. Ahí se ha llevado el pollo por delante. Vamos, ya tenemos para el asado de esta mañana. Aquí vemos cómo el otro robot está intentando ir hacia la grúa, parece, o hacia el helicóptero. Ahí va. Y efectivamente tiene la caja, perfecto. Revolution ha ido hacia la prueba del motor. Y lo que tienen que hacer es convertir el motor de combustión en un motor eléctrico. Que ¿vale? Es mucho más sostenible. Consiguen ahí bajar la carga del avión. Vale, aquí están dejando la carga y transportando el tren. Vale, vemos que Revolution está colocando una nueva configuración en el robot. Vale. Eso, eso, ánimo. Ahí, 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 arriba, arriba. Aquí han recogido el robot, le han tenido que quitar un pequeño testigo de precisión para terminar de configurarlo todo y poder seguir haciendo misiones. Oye, Tamay. Dime. Yo los equipos no los escucho gritar. No, 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 la verdad. Vamos a ver. Animen a su equipo, vamos, vamos. Ahí arriba, los rojos, vamos. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos. A ver, a ver, a ver. De pie, ¿cómo, de pie, cómo? De pie el equipo. Venga, de pie el equipo, de pie el equipo. Queda un minuto.
¡Ay, ay, el cartel, el cartel! ¡Eso a ver, es, a ver, eso a ver, es! A ver. ¿Cómo animáis? ¡Revolutio! ¿Que cómo animáis a vuestro equipo? ¡Revolutio! Confiamos mucho en ellas. ¿Confían mucho en vosotras? Vamos, todos a la vez. Efi Irs. Dale, Navarro, dale, dale. ¿Cómo se llama vuestro equipo? El Falliguer. A ver. Quiero que digáis ahora conmigo. Oe, oe, oe. ¿Vale? Vamos. Una, dos y tres. Más fuerte. Más fuerte. Vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Madre mía, el límite, ¿eh? Han conseguido bajar el puente en el último segundo, ¿eh? En el último segundo, sí. Toca reconteo de puntos. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Vamos a ver. ¿Vosotros aquí cómo estáis? Muy bien. ¿Y cómo crees que lo están haciendo aquí los equipos? Súper bien todos. Muy bien. La verdad es que son difíciles. Yo no sé vosotros, pero a mí configurar un robot para que haga todas esas pruebas es demasiado difícil. Y el mérito que tienen para que lo hagan ellos... No sé, decídmelo vosotros, que sois los padres. Vamos, lo están haciendo fenomenal, ¿eh? Y una energía que ponen, invierten en los trabajos, son bestiales. Y luego cuando llegan a casa, ¿qué? ¿Están contentos? Mucho, muchísimo. Para mí eso es lo más importante, que se lo pasen bien, que lleguen a casa y estén felices. Y si luego les sale todo bien, es el mayor regalo que pueden tener en una competición así. Así que nada, mucho ánimo a vosotros también. Parece que ya tienen más o menos todo controlado, todas las puntuaciones tomadas. Y hora de recoger. Bueno, bueno, bueno. Antes de que se me vaya, voy a ir a ver qué opina la entrenadora de Fiji Girls. ¿Cómo creéis que lo están haciendo? Fenomenal. Para mí... Lo han hecho bastante bien. ¿El año pasado fue vuestro primer torneo en la Universidad de Alicante? Sí, el año pasado fue la primera participación, pero claro, como fue tan frío y tan pantallazo y todo eso, pues este es el primer año que nos divertimos. La verdad es que cambia mucho de hacerlo de forma virtual a estar aquí presente. Yo creo que el ambiente que tenemos aquí ayuda a que den más energías, que se lo pasen mejor y a que disfruten. No sé si estáis de acuerdo o no. Sí, la idea es esa, que vengan, que se lo pasen bien y que pongan su trabajo y bueno, y que estamos orgullosos todos de lo que hacen. Muchas gracias. Oye, Navarro, ¿no estás sintiendo como que el ambiente está empezando a subir de temperatura? Sí, 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 aquí las cosas no están sé, que arden. Yo estoy empezando a pensar que tengo que llamar a bomberos porque el siguiente equipo es el Team Fire. Así que, por favor, que suban al escenario junto a Ingeniero Forever para superar la siguiente prueba. ¡Woo! Un aplauso para ellos. Bueno, ¿qué? ¿Están preparados? ¿Cómo crees que lo van a hacer? Muy bien. Preparado mucho. Lo han preparado mucho, muchas horas, ¿verdad? Mucho esfuerzo, sudor, lágrimas. Lágrimas también, ¿verdad? No, lágrimas no. Entonces, ¿qué? ¿Cómo ves la prueba? ¿La ves difícil, complicada? Aunque, bueno, han entrenado mucho. Seguro que son muchas horas de entrenamiento, pero... Sí. Pero... ¿Cómo te sentirías si estuvieras ahí arriba? Pues muy nervioso. Muy nervioso, pero si lo tienes todo controlado, has entrenado un montón, ¿por qué tendrías que estar nervioso? Porque yo me he dedicado al proyecto científico. Ah, bueno, ¿y qué tal? ¿Ha salido bien? Sí. Vale, genial, genial. Pues nada, ya les dejo aquí, ya dejo de ponerles más nervioso y me voy para arriba a ver qué tal van los equipos, ¿vale? A ver, mira, mira, mira el grito de guerra que tiene Team Fire. Empezamos en... 3...
2, 1, ¡Lego! ¿Cómo es el grito de guerra de Team Fire? Fire. Bueno. Ingeniero Forever. Venga, corre, vete por ello. Se me escapan. Tengo que ir corriendo a todos lados. Aquí vemos cómo se han conseguido llevar los contenedores, dejarlos en casa y dejar y superar la prueba correctamente, ¿eh? Mira, Ingeniero Forever arranca otra vez de nuevo. Vamos a ver cómo grita su equipo. ¿Cuál es vuestro grito de guerra? ¡Ingeniero! ¡Otra vez! ¡Ingeniero! ¡Otra! ¡Ingeniero! ¿Y los padres? ¡Bien! Mira, Ingeniero vuelve otra vez a... punto de partida. Aviso que queda un minuto. Tranquilos todos. Aquí han conseguido superar la prueba del puente, más o menos. Mírala ahí. Mira, el puente de Team Fire. Madre mía, Ingenieros Forever vuelve otra vez al inicio. Están colocando cosas. El contenedor. No sabemos si está relleno o no. Team Fire sale a la carga. Vale, ya has conseguido dejar el paquete de la grúa, ¿eh? Bueno, el helicóptero. Quedan 20 segundos, Tamay. ¿Cómo están los nervios? Vamos, chicos, venga. Venga, todos juntos. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos a ver si cambiamos ahora y hablamos con algún entrenador. Vamos a ver. Aquí tenemos el entrenador de cómo era el equipo. Team Fire y ahora los garbanzos. Perfecto, o sea que entrenando dos equipos. Perfecto. ¿Y cómo los has visto? ¿Cómo los has visto? ¿Se portan bien en clase? Sí, se portan bien. Estos se portan muy bien. Hay más. Porque hay una gran variedad de alumnos, ¿no? En general se portan todos bien. Se han trabajado muy bien y yo creo que lo están haciendo muy bien. Hombre, no, aquí vamos. La verdad es que Claudia y yo, que no somos de esta rama, cuando hemos venido y lo hemos visto, de verdad que impresiona mucho la primera vez. Ver cómo funcionan los robots, cómo se lo curran, la ilusión que le ponen y cuando algo nos sale mal, la rabia que contienen ahí. Eso deja ver lo importante que es para ellos. Bueno, ¿y qué es lo peor de un entrenador? ¿Qué es lo que más cuesta? Pues cuando son muchos alumnos, como en este caso que eran primero de la ESO, 24 alumnos, que organizarlos a todos y conseguir que todos hagan más o menos lo mismo es difícil, muy difícil. Pero bueno, han colaborado ellos. Pero es una labor que luego, con estas cosas, motiva mucho. Pues muchas gracias y muchísima suerte. Ya tengo aquí el equipo de animación. Todavía lo escucho poco, no lo escucho. ¿Los escuchas poco? Lo escucho poco. Vamos a ver, espérate que me pongo yo aquí delante y lo vamos a ver otra vez. Voy a pasar el micro de un lado a otro. Gritar con todas vuestras fuerzas, ¿vale? Empezamos por aquí. Team Fire. Team Fire. Ahí va subiendo. Team Fire. ¡Vamos! Team Fire. Pero apóyate el resto, Team vamos. Fire. Team Fire. ¡Vamos! Team Fire. Yo creo que se están sintiendo arropados, ¿eh? Yo creo que se están sintiendo arropados. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso! Ellos, por favor.
Bueno, Tamay, ¿cómo lo llevan por ahí? ¿Ya están preparados? Sí, ya están aquí empezando a recoger todo. Y a ver, ahora vamos a por los siguientes equipos, cuando terminen de dar todas las puntuaciones. Así que los próximos equipos que tienen que subir aquí serán Los Garbanzos y Lego Trolls. Bueno, Tamay, mira quién tengo aquí. Tenemos el placer de contar con uno de los organizadores. Bueno, Paco, ¿cómo estás? Estupendo, muy bien, me lo estoy pasando genial. Habían ganas ya de que fuera otra vez presencial, ¿verdad? Pues muchísimas ganas, porque es donde realmente se vive la experiencia y disfrutamos muchísimo, con mucha emoción. La verdad que sí, el año pasado estuve yo con esto del online y se nota que se queda frío, pero con esto ves al niño, ves a los niños, a las niñas ahí a tope. ¿Y qué es lo más complicado de organizar un evento como estos? Pues realmente el conjuntar a todos los participantes, equipos, voluntarios, todo lo que hay que ir por detrás a la hora de organizar para que salga hoy todo tan bien. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo creo que está saliendo todo fenomenal. Estoy muy contento. ¿Te mojas en quién será el ganador o no? No, que gane el mejor, como siempre. Muchas gracias y vamos a ver qué nos presentan estos equipos. Venga, ánimo y a por todas, chicos. Vamos, ahí, aplauda, venga. A ver, cuidado, dejen pasar. Despéjenme la rampa, porfa. Gracias. ¿A quién tenemos, Tamay? Pues a los Garbanzos y a Lego Trolls. Madre mía. ¿Cómo animan? A ver, ¿cómo te llamas? Laura. Bueno, Laura, ¿qué me estabas comentando? Que vamos a ganar los dos equipos. O sea, vamos a ganar todos, ¿no? No sabemos si el primer puesto, pero si quedamos últimos, pues también hemos ganado para nosotros porque nos lo hemos currado todo. Bien. No. Es que, sinceramente, yo no puedo hacer lo que habéis hecho vosotros. Para mí, ya sois unos ganadores natos. Vale, Navarro. ¿O no? Se viene. Se viene. Empezamos en... 3, 2, 1, ¡Lego! Y el tiempo está corriendo. Bueno, vemos cómo van primero a por la prueba del pollo. Uy, esa prueba a mí me encanta. Cuidado, es peligrosa porque tienes que pasar sin darle o sacarlo del círculo, Cuidado. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Parece que lo han movido. No lo sé. No sé si los Garbanzos lo han movido. La verdad que no me he fijado. Están aquí montando otras configuraciones. Vale, vemos cómo consiguen la bajar del helicóptero. El cargamento. Le han dado la vuelta también al motor, cuidado, ¿eh? Y lo dejan dentro del círculo, están que se salen. Mira, Tamay. ¡Wow! ¡Oh, Garbanzo! Que no pare. Uy, casi consiguen la del puente. Se ha quedado al milímetro. Se han quedado. Pero han conseguido la del helicóptero. Han bajado ahí la carga. Sí. La han bajado. Bueno. Como siempre, al recoger el robot, tienes que quitarle un pequeño testigo de precisión. Pero bueno. Exactamente. Y queda un minuto. Está perfecto. Oye. ¿Y los de Lego Trolls? ¿Están ahí, a tope? Ahí. Va, chicos, va. Bien. 30 segundos, Tamay. ¿Cómo lo están haciendo los de Lego Trolls? Pues estamos dejando para la siguiente fase. Ventaja. Eso es. Uy, cuidado, que esto es delicado. ¡Eh! Claro. Pero
sí que hacen bastantes cosas. Los Lego Trolls vienen aquí a por todas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, a recontar puntos. Bueno. Ahora parece que están en el recuento de puntuaciones, ¿verdad, Tamay? Sí. Están aquí nuestros compañeros árbitros controlando que estén todas las pruebas realizadas, dando la puntuación que consideren pertinente en función de lo que se haya logrado. Y ya luego veremos qué tal ha quedado todo. Por lo que parece, ha sido un combate de alto nivel. Sí. Ha estado aquí esto peleado, ¿eh? Yo, madre mía... Ha estado todo súper bien medido, preciso, súper bien realizado todo, tío. A mí, una de las cosas que más me ha gustado, es que ha movido la carga del helicóptero. Sí, tío, que no es nada sencillo. Tienes que llegar hasta el final del tablero, conseguir darle bien a la palanca, descargarla y luego volver sin darle a nada más. Es que no es una cosa que tengas que hacer a lo loco. Tienes que ir con delicadeza. Hay que ser súper preciso para eso, ¿verdad? Hombre, claro. Y encima es que yendo para allá han conseguido hacer más misiones, que eso todavía lo complica más. Claro. Para mí es una de las mejores puntuaciones que hay. Sin duda. Pero bueno, eso son nuestros árbitros los que lo tienen que valorar y veremos a ver qué tal sale todo. Exacto. Bueno, así como dato curioso, para que vayan controlando cómo vamos, en la pantalla se han colocado las primeras puntuaciones de la primera ronda, que ahora acabamos de pasar a la segunda, y pueden comprobar cómo va el ranking. Aunque, claro, todavía quedan dos rondas más y esto puede cambiar mucho. Vamos a ver, los primeros, vamos a decir el top 5, ¿no? Como vemos, el top 5 empezamos con Revolution. Yo empezaría por orden. No está ordenado. Yo empezaría por orden de equipo. Vale. El primero, ¿cómo es? Airbox Revolution. Sí. Tiene una puntuación de 320 puntos. Nada mal, ¿eh? Y tampoco su siguiente equipo, LKW Revolution, porque como vemos son dos equipos que vienen del mismo sitio. Sí, tienen 150 puntos, que tampoco se han quedado lejos, ¿eh? Unos 150 puntos, sí, señor. Pero ojito, poco se habla de los Garbanzos y el Team Fire, ¿eh? Ojito. Ya llegaremos a ellos. Ojito. Antes yo está... voy haciendo aquí spoiler, pero ojito, ¿eh? Se viene. Antes está Tecno Newton. Claro. Que tiene 105 puntos. A ver, y todavía les quedan dos rondas. Pueden conseguir un montón de puntos todavía y superar al resto. Si esto es como juega el Mario Kart, nunca sabes quién va a ganar. Yo siempre me elegí a Luigi, tío. Es lo más rápido. Bueno, hay veces que yo me pillaba a Mario, o si no, Yoshi. Pero al final, ¿quién ganaba? El que más plata nos tiraba. Bueno, ¿y el siguiente equipo? Lego Trolls, 80 puntos. ¡Muy bien! Bueno, el equipo que tenemos ahora aquí haciendo su segunda ronda ha conseguido el anterior 195 puntos, ¿eh? Es un punterrón. O sea, tienen ahora la oportunidad de superar su puntuación y batir el récord. La verdad que sí. Bueno, y el siguiente es Torrebot. 85 puntos tienen. ¡Ole, no Torrebot! También tenemos a los ingenieros Forever, que se han quedado con 190 puntos. ¡Puntuación bastante alta! Pero ojo, ¿eh? Los Garbanzos y el Team Fire, que antes estábamos hablando con ellos, venían juntos y se han quedado aquí en la lista al final, pero no por ello menos importante, porque tienen la friolera de 360 puntos. ¡Madre mía! ¿Los dos equipos? ¡Los dos equipos! ¡Dios mío! O sea, no hay disparidad. Los dos han quedado tal cual 360 puntos. O sea, lo han medido todo perfecto. Increíble. Pero bueno, alejándonos de las puntuaciones, nos toca centrarnos en la siguiente ronda. Claro, aquí están las mejores Effigy Girls. Vamos a ello. Empezamos en 3, 2, 1, ¡Lego! Vamos ahí como va despacito, parece que se va a acercar al avión. Y el cronómetro está en marcha. Bueno, tenemos 2 minutos y medio, tienen tiempo de sobra, están aquí ellas a gusto, tranquilitas, no hay nadie que les moleste.
Vemos cómo se va desplazando el robot. Parece que va directo al helicóptero a por la carga. Sí. Lo va a mover. Lo conseguirá. ¡Uy! Y casi. Casi unos milímetros. Se ha quedado muy cerca, muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Y están aquí con la grúa. Bueno, se ha quedado un poquito atascado. Bueno, recogemos el robot, no pasa nada. Los árbitros cogen una ficha de testigo. Pero lo bueno es que quitar una, que es la primera, te da la oportunidad y no pierdes puntuación. Así que dentro de lo que cabe tenemos para corregir. Vale, vemos cómo van a por el camión. Bueno, y tienen que recoger otra vez el robot y mandarlo a casa para probar la siguiente configuración. Vemos que lo están milimetrando. Ahí los árbitros están comprobando que no se pase de la altura máxima. Exacto. Y se dispone a salir. A por todas. Va despacito, midiendo poco a poco sus pasos para no cometer ningún error. Cuidado, ¿eh? Poquito a poquito y con buena letra. Suavecito, ¿no? ¿Cómo dice la canción? Uy, no me hagas cantar que canto fatal. No, ni yo. Que al final llueve, ¿eh? Queda un minuto. Ahora sí que ha conseguido lo del helicóptero, vuelven para atrás. Ha descargado, bien. Ya hemos pasado el minuto. Ya, casi queda poququito tiempo, ya queda poquito tiempo. Y vuelve a recoger el robot. Recogemos otra vez el robot, probamos otra vez las últimas configuraciones. Va, chica, vamos, va. FG Girls, ¿cómo es? FG Girls. FG Girls. Vale, parece que van a por el avión a descargar la carga que tiene dentro. Ojito. Lo engancha. Uy, casi, por poco. Venga, tienen una última oportunidad, vamos. No pasa nada. ¡Otro perrito piloto! Venga, que quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! Hora de hacer el conteo de puntuaciones. No ha estado nada mal. Han superado bastantes misiones. Y ojo, ¿eh? Ojito. Todo súper suave, con preciso. La verdad es que estaba muy milimetrado. Sin duda. Y ahora... Curiosamente, cuidado con lo que viene ahora, porque si ya hemos tenido enfrentamientos complicados, ¿cómo te comes tener un enfrentamiento del mismo colegio? Los garbanzos contra el Team Fire. O sea, en los dos equipos que están empatados a puntos, con 360 puntos, ahora se va a marcar la diferencia. Madre mía. Así que... Entonces, ¿a quién van a animar? ¿A Team Fire? ¡O a los garbanzos! Pues lo veremos enseguida. Así que cuando puedan, los garbanzos y el Team Fire, por favor, pasen al escenario a hacer el juego del robot. Un aplauso para ellos. ¡Oy! Veo Team Garbanzos por aquí. Y el Team Fire ya en la pista. Garbanzos y Team Fire de la misma clase, del mismo instituto, van empatados en el juego del robot. ¡Madre mía! La cosa se pone tensa. Tenemos aquí dos equipos del mismo instituto y la misma clase que están peleando y están en la... ¡Ahora, vamos! En la primera ronda están empatados a 360 puntos. Así que, pero es que ya no solo que estén empatados a 360 puntos, sino que son los equipos con mayor puntuación hasta el momento en el juego del robot. Bueno, están ultimando detalles antes de empezar. Viéndolo por el lado bueno, pase lo que pase, los puntos se quedan en casa, ¿no? Claro, los dos van a conseguir puntuación. Y van a sumar. Claro. Y es que, o sea, es el desempate, mismo equipo, mismo instituto. Es que, vamos, lo que se viene ahora, increíble, ¿eh? ¡Chan, chan, chan! ¡Dale!
¿Estáis preparados? ¿Estamos ready? Parece que están preparados los equipos. Y empezamos en 3, 2, 1, Lego. Y el cronómetro marcha. ¿Vale? Parece que los dos equipos van a por la misma misión, a por el pollo. Han movido el pollo. Han movido un poquito el pollo. Ha cacareado. Han movido el pollo. Se ha puesto nervioso el pollo, ha visto acercarse una máquina y ha dicho, uy, cuidado, ¿eh? La verdad es que el primer movimiento no lo he visto. Esa misión es delicada, ¿eh? Porque hay que dejar las cosas bien, no mover el pollo, dejar el ala en su sitio, y parece que más o menos lo han conseguido. Por favor, ¿estás viendo la velocidad que cambian los garbanzos? Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ni en la Fórmula 1, ¿eh? Exactamente, ni los mecánicos de la Fórmula 1. Bueno, no pasa nada, vamos chicos, que todavía hay tiempo. Lo estáis haciendo muy bien. ¡Ojo! Han cambiado el motor de combustión por el motor eléctrico. Sí, 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 encima con Friendly, es que estamos aquí a tope, ¿eh? Madre mía. Bueno. Aquí, ¿a quién se va a votar? ¿Al Team Fire o a los garbanzos? ¡Ole! Madre mía, esto es un espectáculo. Todavía tenéis tiempo, tranquilos. Y nos queda un minuto. Están aquí recogiendo los testigos de precisión porque han cogido el robot, pero bueno. Madre mía. Mira, han movido el camión, van a por el puente, quitan el primer trozo. Y... ¡y ahí está! ¡Lo has conseguido bajar! Madre mía, están súper nerviosos. Hasta yo también estoy nervioso. ¡Hombre, que es el desempate! ¡Qué espera! Vosotros tranquilos, chicos, que los estáis haciendo de maravilla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por todas! ¡Venga, venga! ¡Team Fire! ¡Team Fire! Y ahora, el otro los equipo... ¡Los garbanzos! ¡Los garbanzos! Para mí es mi nombre favorito, hombre, los garbanzos. Como a venga, mí me encantan. Ya queda menos, ¿eh? Ya queda poco. Bueno, y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, Claudia, ¿qué te ha parecido esta segunda ronda? Me está encantando y yo sí que veo que nos podemos crear ese equipo, ¿eh? Porque nos pueden ayudar todos estos profesionales porque ya se han convertido en profesionales. No sé cómo lo veis vosotros, pero es que esa precisión, los nervios que sienten y cómo lo están viviendo. Esos nervios, como decían antes, buenos, porque en realidad son buenos, porque tienen ganas de salir. Han tenido la oportunidad de que sus institutos... han hecho esta gran propuesta que, no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Como ha dicho antes Raúl, nosotros no tuvimos la oportunidad y mirad qué bien lo están haciendo, así que yo estoy disfrutando, no sé vosotros. Dime, Jorge, mójate, ¿quién crees que ha ganado de la misma clase? Pues la verdad es que no está atento a los dos. He visto unas cosas de uno y otras cosas de otro. Y yo lo he visto bastante parejo. Si me tengo que mojar... no sabría qué decirte, sinceramente. ¿Quién habrá ganado? No lo sé. Yo creo que hemos ganado todos de ver el nivel que tienen, sinceramente. A ver, Navarro, vamos a ver. Estoy aquí con el entrenador que tiene a sus dos equipos en el escenario. ¿Cómo estás? Muy bien, porque la primera sí que les ha salido bien, estaban muy contentos y ahora les han fallado más cosas, pero por el nervio de, yo creo, de competir unos contra otros, y la tercera va a salir bien otra vez. Hombre, claro, es que no es lo mismo estar aquí compitiendo y tal que enfrentarte contra los de tu mismo equipo, ¿eh? Claro, hay un pique sano ahí muy bueno y nada, yo creo que lo están pasando muy bien. Es que ya no es el pique, es lo que comentábamos antes, que están empatados a punto, que están ahí a tope. Pero mira, todavía les queda una ronda más, tienen tiempo de corregir cositas, así que tú, ¿cómo lo ves? ¿Crees que en la siguiente ronda ya lo tienen todo ya controlado, no? Yo creo que en la última ya va a salir lo que ha faltado y a ver, los Team Fire juegan los últimos. Bueno, pues nada, lo último siempre lo mejor para el final, ¿no? De eso dicen, ¿no?
Pues nada, vamos a ver qué nos depara la siguiente ronda. Ahora seguiremos con los siguientes equipos cuando nuestros árbitros terminen de puntuar. Y veremos la clasificación luego. Mucha suerte. Muy bien, gracias. Venga, hasta ahora. Bueno, hora de pasar al siguiente juego en el que se van a enfrentar Lego Trolls contra Torrebot. Por favor, pasen al escenario. Un aplauso para ellos. Pues nada, ánimo chicos, empezamos en 3, 2, 1, Lego. ¡Tiempo! Ahí está, han colocado bien ahí el camión. Aquí han conseguido descargar el avión, muy bien, perfecto. Y aquí han conseguido mover la grúa, cuidadito, Bueno, bueno, bueno. Han recogido ahí el robot, un testiguito de precisión que se llevan. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, a tope, arriba, arriba, arriba! Llevan un nivel bastante alto, Venga, venga, ahí todos juntos. A por el bote, oe. 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 Bueno, ahí ha conseguido mover la grúa, muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, y la han desplazado entera. Sí, 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 la han dejado perfecta, Aquí han cogido, han recogido otra vez el robot, como tipo. Todavía les queda mucho tiempo por delante para seguir superando misiones, así que súper bien. Están aquí terminando de colocar todo. ¿Tú cómo lo ves, Navarro? Yo lo veo de un nivel espectacular. Yo solo les deseo a los dos equipos que estén tranquilos, que disfruten, porque esto es una paso solo una vez en la vida. ¿Y sabes qué? ¡Nos queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lego Trolls! Bueno, no pasa nada. Repetimos. Están aquí terminando de colocar todo, súper medido, van tranquilos, tienen tiempo todavía. Claro, y todavía queda otra ronda más. Sí, todavía queda un montón, es que todavía nos queda de aquí para rato, Tienen el pit para mejorar las técnicas. Es verdad, la sala de entrenamiento, es que encima todavía pueden ver qué fallas han cometido, prepararlos y corregirlos en tiempo. Exactamente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos a ver, ¿dónde están los padres de Torrebot? A ver que les vea. ¡Ahí están! Voy a por ellos. ¿Su nombre? Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo lo está viendo todo? Muy bien, estupendamente. ¿Estás disfrutando? ¿Estás pasándoselo bien? Sí, estamos viviéndolo a tope. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te llamas? Me encanta. Me llamo Julián. Anda, Julián y Julián. De tal palo de la astilla, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Genial, me encanta. Y de mayor me encantaría participar. Estoy dando robótica. Ah, genial, genial. Entonces, ¿qué? Te veremos en las próximas ediciones participando, ¿no? Puede ser, no sé. Bueno, bueno. Bueno. Tamay, dime. Yo tengo una pregunta. ¿Usted dirá? ¿Va a ser un futuro Torrebot? Ahora lo veremos. Que él nos lo diga. ¡Sí! ¡Bien! Bueno, ¿y los padres de Lego Trolls dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí abajo. Pues nada, te toca ir a Están aquí, que aparte de padre, es el entrenador. Cuidado, ¿Cómo se siente ser padre y entrenador a la vez? Bueno, el problema es que no te hacen caso, porque claro, cuando eres entrenador tienes un poco más de profesor, te respetan más, pero cuando eres padre al final no, ¿eh?
Y entonces tienen mucha más dificultad porque dicen, bueno, no me apetece hacerlo. Y entonces no lo hacen. Esto no es lo mismo ser padre ahora que ser padre hace 40 años. Eso sí que es verdad. Pero bueno, mientras que se lo pasen bien, es lo que cuenta. Bueno, le toca el turno a LKW Revolution contra Ingenieros Forever. ¿Ingenieros Forever? A ver, saquen los carteles, por favor. Saquen los carteles ahí a tope. Hay unos cuantos miembros del equipo de Ingenieros Forever que están ahí, parecen tímidos. Están escondidos, pero están ahí animando cada vez que les cuadra, ¿eh? Están ahí. Yo no sé si acercarme. ¿Te vienes conmigo? Vamos, vamos. Vamos allá. Fíjate, vamos a hacer una cosa. Vete tú con ellos y yo me quedo aquí con Revolution. ¿Sí? Pues nada, me voy yo con Ingenieros Forever. Vamos a ver. ¿Las pruebas del PIT han sido fructíferas? Yo qué sé. Bueno, yo creo que las pruebas del PIT ayudan a que luego en el juego del robot salgan las cosas mejor, ¿o no? Sí. Ah, ya decía yo. Bueno, Tamay. Dímelo. ¿Qué ha pasado con LK Revolution? Pues mira, voy a por ellos aquí. Ay, 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 ay. A ver. No te asustes, que vengo de buen rollo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. ¿Han tenido ahí todo controlado la sala de entrenamiento, mirando las pruebas y tal, o qué? Sí, hemos estado... No, creo que no. A ver, ¿cuál es cuál? Porque aquí hay dos del mismo sitio y me están rayando. Es que somos de diferente color. Ah. Entonces, ustedes son LKU, ¿no? Vale, pues nada, chicos, lo siento, ¿eh? Anda, no quería que te preguntara. Mira, es que la culpa es de ella, ¿eh? Me han mandado ella para acá. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto las pruebas en el entrenamiento? Bueno, mejor que ahí arriba. O sea, que ahora en esta segunda ronda por todas, ¿no? Sí, eso espero. Espero que salga mejor y confío. ¿Qué tal? ¿Y qué tal se está portando el naranjito? ¿No te ha mordido todavía, no? No, lo hemos tranquilizado. Lleva 3 días sin despertarse. Así que está bien. Lo tienen ahí fatigado. Está el pobre chiquillo diciendo, bueno, ¿dónde me han metido estos locos? Sí. Pues nada, bueno, vamos a tirar para arriba y empezar con el juego del robot. Así vale. Que... ¿Los equipos están listos? ¿Sí? ¡Eso es! En 3, 2, 1, ¡Leo! Y empieza el cronómetro. Y que empiece. Vamos allá por todas. Han conseguido enganchar el camión. Bien. ¡Ojito! Han conseguido dejar el proyecto y colocar el ala en su sitio, sin tocar el pollo, ¿eh? Bueno, Tamay. Cuidado. Tamay. Dímelo. Aquí, con Ingenieros Forever. Es que... Los veo un poco nerviosos. Pero no. Yo lo que estoy escuchando por aquí detrás es que tienen un grito de guerra. A la una, a la de dos y a la de tres. ¡Ingenieros! 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 A ver, antes de nada, que me estoy aquí poniendo yo nervioso. Estoy poniendo nervioso. ¿Y los carteles? Eso es, ahí. Me falta uno, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Ah, que está por aquí. Bueno, pues nada, ahí, manténgalo arriba, animando, venga. ¡Revolution! Bueno. También estoy escuchando de fondo a los padres
de Ingenieros Forever, que también están diciendo lo mismo. ¡Ingeniero! 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 Y nos queda un minuto. Va, chicos, va, 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 por todas, vamos, vamos, vamos. Venga, lo que habíamos ensayado esta mañana, venga, la hora, venga, venga, de aquí para allá, venga, venga. Una, dos y tres. ¡Para otro lado! ¡Es una vez! ¡Eh, que lleva el agua! ¡Que lleva el agua! Venga, 30 segundos, vamos, vamos, vamos. Robolutin acaba de bajar el puente. Deja la carga, Uy, cuidado, ¿eh? Venga, se lleva la grúa. Perfecto, perfecto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Un aplauso. A ver, los padres de Robolution, ¿dónde están? Que levanten las manos, por favor. Aquí, aquí, aquí. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han visto? Bien, bien. ¿Qué? Oye, están súper preparados, ¿eh? Yo los he visto ahí arriba, increíble, ¿eh? Sí, están muy bien, muy preparados y tienen, vamos, un equipo estupendo. Yo quiero preguntar, por curiosidad, pues ya por saber, ¿qué les han dado de desayunar? Porque están súper activos, yo quiero lo mismo. Visto, no han desayunado mucho. ¿No? No han desayunado nada. ¿Y qué les dan? ¿Qué les dan de desayunar? Pues yo así no puedo estar, yo necesito un café por lo menos ya. Bueno, ¿y dónde están Ingenieros Forever, los padres de Ingenieros Forever? ¿Dónde están? Ahí arriba, vale. Voy a por ustedes. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Yo, Mario. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Yo muy bien, aquí viendo a mi hermano. ¿A tu hermano? Pues mándale un saludo. Bruno, ¿qué pasa? ¿Dónde está Bruno? ¡Bruno! Ahí, ahí, míralo ahí. ¡Un saludo a la pantalla! Mira, nos está sacando guapos, ¿eh? Mira que a mí me cuesta salir guapo, pero mira, ahí me está sacando bien. Está, será porque está ahí la cámara que no enfoca bien, porque si no me enfoca bien, cuidado, ¿eh? Y aquí tenemos también a Sergio. ¿El entrenador o el padre? El padre de Bruno. Padre de Bruno, madre mía, Bruno. Estás aquí bien acompañado, ¿eh? Estás a tope. Pues nada, mucho ánimo y nada, les queda todavía una ronda, así que mucha suerte, igual que a Revolution, y vamos a por todo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué se siente tener aquí el apoyo de tu hermano y tu padre aquí apoyándote a por todo? A gusto. A gusto. ¿Lo estás pasando bien, entonces? Sí. Bueno, después ya, entretenido. Nos queda todavía una ronda, se puede a por todo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Crees que se puedan hacer cositas todavía en la sala de entrenamiento para mejorar o crees que lo tienen ya todo bajo control? Lo tienen todo bajo control. Eso es, eso es. Bueno, vamos a pasar con los últimos dos equipos de esta ronda. Nos toca con Airbox Revolution y Tecno Newton. Vamos para arriba. Bueno, bueno, bueno. Veo que se están preparando ya los equipos, ¿no, Tamay? Sí, tenemos aquí a Tecno Newton, que parece que ya lo tiene más o menos todo ya pillado. Revolution está aquí terminando de colocar todo y nada. Ahora esperar aquí a el último juego de esta ronda, ¿eh? La verdad que sí. Sí, es que ya queda casi, ya queda poco, tío, en verdad. Se nos ha pasado esto súper rápido. Sí. Vamos a ver. Que creo que no están selladas las cosas. A ver, Tecno Newton, ¿dónde están? Bien. Ahí, 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 animando al equipo. Venga, 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 eso, eso. Ahí está.
Empezamos en 3, 2, 1, ¡Lego! Bueno, Tecno-Newton, que no se escucho. Tecno-Newton. ¡Qué calidad, por favor! Bueno, aquí han, los carteles de Revolution. ¡Ahí está! ¡Revolution! ¡Revolution! ¡Ay, que la he traído cuenta! Madre mía, cómo van, ¿eh? Han conseguido dejar el ala sin tocar el pollo. ¿No ha cacareado? Aquí han conseguido bajar el avión, perfecto. Mira, también aquí a Tecno-Newton ahí colocando cositas. ¿Qué estarán preparando? El robot me ha recordado un escorpión. Sí, sí. Cuidado. Es una forma muy ingeniosa para superar los niveles. Exacto, exacto. Ahí, ahí, ahí. Los padres también. Ahí está. ¿Y los papis? ¡Revolution! ¡Tecno-Newton! ¡Os he pillado, eh! Bueno, aquí han conseguido dejar el camión colocado, bajar el puente, en el otro equipo también. Lo tienen aquí ya, vamos, cuidado. La verdad que está todo milimétrico. Fíjate en los sensores que tiene Tecno-Newton. Mira, 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 mira cómo va a dejar la carga. ¡Oye, perfecto, eh! ¡Oye! Y se lleva la grúa, ojito, eh. Ojo, cuidado con los sensores de proximidad de Tecno-Newton. Lo tienen bastante milimetrado. Mira, Tecno-Newton, ojo, ahí, ahí, ahí. Ojo. Ole, casi, 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 casi. Va, que para nos quedan 30 segundos. Es una de las segundos. Pruebas más difíciles. Bueno, han conseguido dejar muy el avión, bien. Perfecto. Y el otro cargamento también, perfecto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué es lo que pasa, Quique? Pues que ya tenemos los puntos de la segunda ronda. ¡Oh, la, la! Los puntos de la segunda ronda ya están. ¡Redoble de tambores! ¡Venga, padres, todos! ¡Redoble de tambores! ¡Marcha! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ahí están! Bueno, tenemos ahora... ¡Ahí, Revolution! Con 360 puntos en la segunda ronda. A LKW Revolution con 370 puntos en la segunda ronda. A Tecno-Newton con 115 puntos en esta ronda. A Lego Trolls con 95 puntos en esta ronda. A FG Girls con 85 puntos en la segunda ronda. Torrebot, que os vigilo, ¿eh? A Torrebot con 160 puntos en la segunda ronda. A Ingenieros Forever con 225 en la segunda ronda. A Los Garbanzos con 245 puntos en la segunda ronda.
Y por último, Team Fire con 260 puntos. Un fuerte aplauso para todos los equipos. Ahora queremos que se prepare Revolution y Torrebot. Mirad qué gesto más bonito. Se han dado la mano antes de empezar a concursar. Eso es lo que fomenta la First Level League. ¿Estáis listos, chicos? ¡No os oigo! ¡Un tsunami! ¿Estáis preparada? Sí. ¿Y estáis nerviosa? Sí, pero nervio del bueno. Ahí está. Lo estoy diciendo todo el rato. Muy bien. Nervio del bueno. Y empezamos en 3, 2, 1, Leo. Revolution, a ver. ¡No os oigo! Te has quedado corto. Ibas pa' bicho y te has quedado en oruga, pero casi. Va, se puede. A Revolution no los escucho, Venga, Revolution. Ahí, eso es. Revolution se dirige hacia el helicóptero, va a cambiar el motor, va a cambiar el eléctrico. Vale, han conseguido descargar el avión, perfecto. ¡Olé! Va, un minuto. Exactamente, nos queda un minuto. Tranquilos, chicos, que lo estáis haciendo de maravilla. Vamos bien. Bueno, el pollo ha bailado. Está cacareado. Vemos las configuraciones que tienen. Van a por el avión, vale, lo desplazan, perfecto. Y el otro para el camión. Y las chicas, ¿cómo van? Perfecto, bien. Está de categoría. Vale, bien. Son cosas bastante ingeniosas. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos,
1, tiempo. Sí, señor, un aplauso para los dos equipos que lo han hecho fenomenal. Tamay, dígamelo. ¿Tú sabes quién va a salir ahora a hacer el juego del robot? Pues la verdad que no tengo mucha idea, ¿eh? Dímelo tú. Vamos a ir al planning. Revolution. O sea, Engineers Forever, ¿no? Sí, señor. Madre mía. Así que, cuando puedan, Ingenieros Forever, por favor, pasen al escenario y el Airbox Revolution también. Gracias. Sí. Muchísima suerte a los dos equipos. Sí, sí, sí. Vemos cómo Revolution tiene ahí un set descargadísimo de cosas. Preparado ya para la última ronda, superar todas las misiones. Sí, pero cuidado que Ingenieros Forever no se quedan cortos. ¡Qué va! ¡Ni mucho menos! Pues nada, chicos. Vamos para allá. 3, 2, 1... ¡Lego! ¡Tiempo! Aquí van primero a por el pollo. Y el pollo... El pollo lo han cambiado de casa. Aquí están colocando cositas en el home. Revolution va ahí a girar el motor y lo consiguen. ¡Perfecto! ¡No se escucho! Ingenieros han conseguido ¡y los padres! El cargamento a rellenar. ¡Y Revolution! Vale. Han enganchado ahí el pollo. Bueno, 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 Tamay. ¿Sabes qué? Dímelo. Nos queda... un minuto. ¡Un minuto! Mucho ánimo ahora para el último minuto. Van allá por el avión. Y lo consiguen, perfecto. Van ahora por el camión. Y ahí está. Tranquilos, que lo estoy haciendo de maravilla los dos. Vamos, que quedan 30 segundos. ¿Irá por el puente? No, van a ir. Uy, se ha quedado ahí. Uy, al palo. Se ha quedado justito. Quedan 10 segundos. Aún hay tiempo, chicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, tiempo. Y ahora nos toca con Tecno Newton. Y los garbanzos, pasen para arriba, por favor.
Ya queda poquito, ya queda poquito. Pues nada, empezamos en 3, 2, 1, Lego. A ver, chicos, el robot de los garbanzos se ha estropeado. Por favor, un fuerte aplauso, que lo han intentado todos. Los garbanzos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Chicos, yo sé que hay más equipos y tal, pero lamentablemente este equipo ha luchado mucho, se les ha estropeado el robot en el último momento y les quiero pedir que les den un aplauso, que están aquí las pobres sufriendo. Tamay, ¿quién tiene que calentar motores? Pues nada, continuamos y ahora tienes que subir al escenario Lego Trolls y solo Lego Trolls. Nada, Lego Trolls, mucha fuerza. Gracias.
dice la canción Show Must Go On. Ya, ya. Como observamos, Lego Trolls tiene el nuevo modelo del robot. Y empezamos en 3, 2, 1, ¡Lego! Vale, recogemos el contenedor, lo rellenamos. Baja el contenedor. Y es perfecto. Han bajado el contenedor del helicóptero. Y otro perrito piloto. Madre mía, la progresión que han tenido en las últimas sesiones es espectacular este equipo. ¿Vale? Uy, lo ha tocado ahí al límite. La verdad es que esa es vale, una de las pruebas más difíciles. Bueno, no pasa nada, recogemos el robot. Mucha fuerza el equipo. Vamos, 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 animando, venga, venga, vamos venga, ahí, todos. Ahí, ahí, todo. ¡Lego Trolls! ¡Lego Trolls! ¡Lego Trolls! Ah, chicos, que todavía les queda tiempo. Hay tiempo de sobra, tranquilos. Y ahora nos acercamos al último minuto. Vamos, que nos queda un minutito. Venga, todos juntos, que no os escucho. ¡Lego Trolls! ¡Lego Trolls! ¡Lego Trolls! ¡Lego Trolls! Va a dejar el paquete. Que lo están haciendo espectacular. Y efectivamente, ¡bingo! ¡Vamos! Venga, todos de aquí. Tamay, qué función. Vamos a hacer la ola. Venga, va, va, va. De aquí para allá. Venga, una, dos y tres. ¡Pablo! ¡Es Robin! ¡Ay, que me mojan! ¡Que me mojan! Cuidado. Cada vez salpica más, ¿eh? Y quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bien! Espectacular, el último segundo. Pues nada, a recontar puntos. Vale, pues chicos, lamentablemente, como toda la vida, llega el último momento. Llegamos al final de esta gran oportunidad del juego del robot con los últimos dos equipos, no por ello los menos importantes, pero se viene el combate final. A ver qué nos depara. Así que, por favor, un fuerte aplauso, el último que les pido, a FG Girls y el Team Fire. Tío, lo hacen mejor que yo, ¿eh? Pues nada, última ronda, empezamos. 3, 2, 1, ¡Lego! A ver, vamos, que no se escucha ni más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡FG Girls! ¡Vamos, todos juntos! ¡Team Fire! ¡Team Fire! ¡Vale! ¡FG Girls! ¡FG Girls! ¡FG Girls! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Mucho ánimo a todos! ¡Vamos, chicos, que van genial! ¡Vamos, vamos! ¡Mira cómo va el Fiji Girls! Lo van a dejar en el círculo. Y lo dejan en el círculo. Van a ir a por el avión. Van a por el motor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, Fiji Girls cambia más rápido que los mecánicos de la Fórmula 1. Sin duda, sin duda. Fernando Alonso le va a contratar, ¿eh? Ay, si tuviera Fernando Alonso o Carlos Sainz a estas chicas para cambiarle la rueda. Vamos, que les quedan apenas 40 segundos. A ver, Team Fire, que no se escucho. Vamos, chicas, que van genial. Muy bien. Ahí, a por todo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Un gran aplauso a Fiji Girls y a Team Fire. Bueno, ya que estamos aquí, ya que hemos terminado, lo primero, darle las gracias a todos por haber venido, por haber participado. Yo creo que incluso hasta los padres ya están ya agotados aquí de haberlo pasado, pero lo han disfrutado. Así que yo les agradecería si se dan un aplauso por el esfuerzo y las ganas que han tenido el día de hoy. El aplauso este es para un ustedes. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Risk takers, innovators, educators, coders, thinkers, friends and tinkers. You can be anything, so just do it. An astronaut, a scientist, an engineer, archaeologist. See it, believe it.